Se acabaron esos tiempos. Por fin reina la paz. ¡Odio la violencia! Sena está moribundo. Quien le ayude a ir al infierno lo encontrará en la barraca del pueblo abandonado. Uno que le odia. La recompensa la cobro yo. Perdona, Chosena. Odio la violencia, pero $5,000 son $5,000. Bravo, Jaguar. Bobo. Bobo para los amigos. Te has curado muy pronto, Chosena. Pero... ¿tú de verdad me conoces bien? Te he reconocido por la cadena. En el momento en que suena la música, llega la muerte. Sí, este reloj te ha hecho famoso, Jaguar. Ah, sí, claro. ¿Y los otros? Muertos. He sido yo quien les envió este escrito. Aquí no estoy muy favorecido, pero soy yo. Estaba convencido de que se matarían entre ellos por la recompensa. Los conocía bien, así que sucedió lo que tenía que suceder. Pero tú has demostrado ser el más listo de todos. Y te la has ganado. ¿Quieres decir que puedo matarte y cobrar los $5,000? ¿Y crees que yo voy a dejar que me mates? Ya me parecía a mí demasiado fácil. ¿Ves esto? Ah, ¿eres médico? No. No es eso exactamente. Ah,
Ya. En mi trabajo, un ayudante que maneje bien el revólver puede serme muy útil. Juntos podemos ganar mucho dinero. Tengo una cita. Mañana te contesto. Estamos cerca de Chedron. ¿Qué has decidido, por fin? ¿Cuántos hombres debo matar para cobrar los 5.000 dólares? Ninguno. Espero. En el banco de Chedron hay una caja fuerte que una vez al mes se hincha como una mujer encinta. ¡Eh! ¿No hay nadie en la casa? Iré a ver. ¡Cuidado, basta! ¡Cuidado toma, con mi cabeza, toma, que la necesito! Pero ese huevo era muy pequeño, de verdad, pequeñito. Pero bueno, ahorita basta ya. Cuidado, que... ¿Qué pasa, Beatriz? ¡Aquí tienes al ladrón de gallinas y huevos! ¿Yo? Pero si es la primera vez que vengo aquí... ¡Quieto, si no quiere que le meta una bala en el cuerpo! Cuidado, no se juega con las armas de fuego. Me llamo Ross y sé apretar el gatillo. Muy bien, pero si estuviera en su lugar, dejaría de apuntarme con ese fusil. Y tú, Jaguar, quita ahora mismo la mano del revólver. ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Qué pretenden de nosotros? Solo una información. ¿Dónde queda Chedron? A unas millas, hacia el sur. Gracias. Deben ser pistoleros a sueldo de Decoven. Yo hablaré con los otros. Quiere vencernos por el terror, pero no lo conseguirá. Comprendo por qué tenían tanto miedo. ¿A qué has venido? La última vez que nos vimos me despidió con ese rifle. Guárdelo. Cuando os hayáis marchado. Vine a solucionarles el asunto de la hipoteca. ¿Qué quieres decir? Que de ti depende que tu padre conserve el rancho. ¡Déjala, bastardo! ¡Cuchillo, bastardo! ¡Cobarde, vete! La de hoy ha sido una visita de cumplido. Una vez será distinto. No olviden que la hipoteca de todos ustedes vence dentro de un mes. ¡Ya! 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 Sea lo que vienes. Ross va a reunirse con los otros granjeros. Consideran ilegal que yo haya comprado sus hipotecas al Banco de Dallas. ¿Y eso es legal? Claro que lo es. Están desesperados. Pueden ser peligrosos. Ese es un problema tuyo. Imponer la ley. A mí lo único que de verdad me preocupa es que mi hijo sea un irresponsable. Y también que ese testarudo de Ross se niega a que su hija se case con George. Debería agradecérmelo. No se fía. Cree que todo eso es una maniobra suya para quedarse con sus tierras. Tonterías. Beatriz es una muchacha con carácter y así quiero que sean mis nietos. Vamos, déjame solo, Paul.
Tengo cosas muy importantes que hacer. Mira, aquel debe ser el sheriff. Allí dentro te esperan tus $5,000, Bobo. Es fácil decirlo. Es fácil. ¿Sí? ¿Y por qué tu ayudante no quiso seguir con este trabajo? Porque disparó contra un sheriff. Va, descansa en paz. Mira, mira quién llega. Es una bruja. Sí, pero no trae la escoba. Pero sí, un látigo. Márchate de aquí. Te he dicho que me dejes en paz. Está bien, pero estaré cerca de ti. Por si cambias de opinión. Hola, Porter. Hola. Por favor, vengo a hacer la compra de la semana. Lo siento, Beatriz. No puedo despacharte las balas ni el alambre, solo comestibles. ¿Y eso? Es una disposición. ¿Del sheriff? No, no precisamente. Ya te enterarás. Ya. Buenos días, George. Buenos días, señora Swanson. ¿Por qué no damos esta noche el golpe? Pues porque me falta una información. ¿Cuál? Verás, una vez al mes todos los ganaderos vienen y depositan su dinero en el banco. Al día siguiente lo llevan en un furgón blindado a la central del banco en Dallas. No pretenderás que te ayude a asaltar el furgón ese, ¿no? La caja fuerte. ¿Cuánto dinero habrá dentro? No lo sé. Quiero un porcentaje. Ya basta, Porter. Con eso es suficiente para una semana. Orgullosa la niña, ¿eh? Está loca por mí. Lo que pasa es que se hace la interesante. Pobrecilla. Tú te mereces algo mejor. Si es como tú dices. Hay que reconocer que la chica sabe esconder muy bien sus verdaderos sentimientos. ¿Y tú quién eres? ¿Don Quijote? ¿Quién te lo ha dicho? Veamos hasta qué punto sabes hacerte el gracioso. Quieto, jaguar. Nunca se mata por la espalda. No me haces gracia. ¿Por qué no le pides la hora y oímos la música? Buena idea. ¡Jaguar! ¡Jaguar! ¿Qué hora es? Las 12. Después. Gracias por tu ayuda. Dígame, ¿hicimos algún daño? ¿Cuánto le debo? Nada. El espectáculo ha valido la pena. Pero tenga cuidado. Si De Koven se entera de que le ha pegado a su hijo... ¿Y quién diablos es De Koven? El banquero. Es un hombre muy poderoso. ¿Has oído, Bobo? El mundo es un pañuelo. Justamente vengo a tratar un negocio con el banco. ¿Cómo traer niños al mundo? Interesante. Lo dejó olvidado la señorita Beatriz. Yo se lo devolveré. Vamos. No. Tenga, mándelo a Terranova. ¿Estás segura de que todo ha sucedido como me lo has contado? Y tanto. No se habla de otra cosa. Es más, en casa de la señora Swanson, la gente no se reía de otra cosa. ¿Me llamabas? ¿Quieres decirme qué pasó en la tienda de Porter? Nada, tuve... unas palabras con un individuo. Que te dio una paliza con un bacalao. ¿Quién lo dice? Todos. Te has convertido en el hazmerreír del pueblo. Desde que te casaste con mi padre. No pierdes la ocasión de ponerme en ridículo. George.
Eran dos, papá. A mi espalda estaba el jaguar. No pude defenderme. Si hubiese sido el jaguar, tú no estarías vivo. Fuiste tú el primero en sacar el revólver. Y al parecer, lo perdiste. Aquí está. Vino Porter a devolverlo. Hay algo que un hombre no debe perder jamás. Su dignidad. Hablaré con Compton para que ajuste cuentas con ellos, ya que tú no sabes hacerlo. Papá, yo... Vete. He dicho que te vayas. Esta noche damos el golpe. Oh, depende. ¿De qué? Todavía no hemos llegado a un acuerdo sobre el porcentaje. Y no me conformo con el 40%. El 10. El 35. El 15. El 30. El 20. El 20. Me has convencido. Oh, muy bien, Beatriz. Qué perfume. No hay cosa mejor que un buen café para levantarle a uno la moral. Ojalá fuese verdad. ¿Sabes lo que más me gusta de ti? Tu optimismo. Espero que esto sirva. Escuchadme. Y con referencia al artículo de la hipoteca colectiva por nosotros suscrita, solicitamos de este banco nos conceda una prórroga de 6 meses sobre la fecha de caducidad de dicha hipoteca. ¿Qué? ¿Qué opináis? ¡Perfecto! Solo queda firmarla y que la firmen los demás interesados. Yo digo que no conseguiremos nada. El artículo al cual nos referimos dice que de Coven puede concedernos una prórroga, no que debe. ¿Y por qué no debería? Al fin y al cabo, el banco cobraría otros 6 meses de intereses, ¿no? Le tiene sin cuidado. Él lo que quiere son nuestras tierras. Incluso se ha rodeado de pistoleros para quitárnoslas por la violencia y el terror. Y no tenemos ayuda de nadie. El mismo Sheriff parece ignorarlo. Yo diría que está de su parte. No me extrañaría que se hubiera vendido. Tranquilízate, Ross. Sabemos manejar un arado y cuidar nuestros rebaños, pero no pelear con pistoleros. De acuerdo. No sabemos pelear, pero sí podemos contratar pistoleros. Vamos, no te atragantes. Hola. Otra vez usted. ¿Qué es lo que busca aquí? Le traigo el libro que se dejó olvidado en la tienda. Mi pollo. El que yo tenía preparado para mi padre. ¿Pero es posible que para usted la vida de un hombre valga menos que la de un pollo? Váyase. Aquí tiene su libro. A propósito, yo sé cómo se hace para traer niños al mundo. Yo también. Soy comadrona. La poesía ha muerto. ¡Viva la poesía! ¿Y si te atreves otra vez a entrar en nuestros pastos con tu ganado? Te plantaré un par de balas en el cuerpo. Yo también tengo un mensaje para tu patrón. Dile que nosotros le haremos una visita para pedirle un favor que no puede negarnos. Miren, veo que formas parte de la familia. ¿También tienes tú que darme algún mensaje para The Coven? Estoy comiendo. ¿Y no me invitas? ¿Sí o no? Sírvete. Fuera de aquí. Y tú y yo.
Thompson. Tú como capataz eres el responsable. Has contratado unos pistoleros que son un atajo de inútiles. El sheriff se encargará de encerrarlos. Yo los he denunciado. Cuida de no dejarme en ridículo. Estás advertido. La versión de un hombre no vale absolutamente para nada, señor de Coven. Aunque usted quiera imponer su autoridad al sheriff, que probablemente le debe su puesto. ¿O acaso me equivoco? Tenga mucho cuidado con lo que dice. ¿Por qué no llama a los otros testigos? Dígame. Lo haré a su debido tiempo. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuando el señor de Coven se considere vengado de la paliza? Basta. Mi marido y yo pensamos que George se la mereció. No debemos juzgar precipitadamente sin antes conocer a las personas. Siento decirle que no vamos a tener ni tiempo ni ocasión para conocernos mejor. Jim, llévatelo a la celda. ¿Es una reunión privada o puedo participar? ¿Qué es lo que quieres, Ross? Cumplir con mi deber. Que este joven obró en legítima defensa. Y lo mismo Anderson, Clark y Smith, que estaban presentes. Buenos días. Ven. Firma. De Coven quiere tenderte una mano. Se trata de su hijo y de tu hija. Mi hija no está en venta. Le gusta elegir sus amistades. Y a mí también. Viejo testarudo. No te hagas mala sangre. Es imbécil de Compton. Ya no es el de antes. ¿Has escuchado al sheriff? 3-1 y no han podido con él. Buscaré a alguien. ¿Ya lo has encontrado? Chosena. Que tú eres el cerebro, ¿eh? Lo tienes todo combinado. Te lías a tiros con el primero que te encuentras. ¿Pero qué las das? Te lo diré cuando seas mayorcito. Espérame en el salón. Es usted muy galante. A propósito, mi marido ha reflexionado. ¿Por qué no va al banco y habla con él? Necesita un hombre como usted. Usted no sabe con qué gusto entraría en el banco. Pero no me es posible por ahora. El sheriff me obliga a abandonar el poblado. Eso tiene fácil arreglo. Sí, lo suponía, pero tengo un asunto que resolver lejos de aquí. Debo marcharme. Ahora me toca a mí decir lo siento. Adiós. Dos dobles. Muy bien. Que sean tres. Muy bien. Ya han visto cómo están las cosas. Necesitamos hombres capaces de enfrentarse a los pistoleros de Decoven. No nos interesa. No he terminado. $2,000. 5,000. No, es mucho. Hablaré con los otros granjeros. No lo haga, amigo. Tenemos otros proyectos. Es verdad, pero qué idiota soy. Piénselo bien. Y si cambian de opinión, les espero en mi rancho. Adiós. Adiós. Tú guárdame la espalda. Bueno, ponme otro whisky. Tienes que limpiar el mostrador. Tienes razón. Dame el paño. Así no. Con la lengua. He dicho con la lengua. Con la lengua. ¡Me ha roto el reloj! ¡Quietos! ¿Qué pasa aquí?
¿Puedo saber cuál ha sido la causa de esta pelea? Una cuestión de limpieza. ¿Pretende tomarme el pelo? Pregúnteselo a ese. Yo no sé nada. Claro, claro, como siempre. Ya les advertí que aquí los forasteros que se buscan problemas no tienen larga vida. Jaguar. Vamos, Jaguar. Jaguar. Discúlpele, es que cuando se enfada siempre le pasa lo mismo. No ve más que sangre, sangre. Vamos, reacciona, reacciona. Vamos. Me has prestado una gran ayuda. Un momento, el pacto era guardarte la espalda en el trabajo. ¿Está claro? Además, el jaguar no usa los puños. Dispara. Vamos. Siguen los pistoleros de Decoven. Hacen muy bien, para eso les pagan. Con tres fusiles y tres revólveres. Con dos balas bastan. Una para ti y otra para mí. Oye, tú... ¡Calla! Un momento. Creo que lo he conseguido. ¿Dinero? Sí, ya lo sé. Shh. No grites, ¿eh? Quédate callado, por favor. Shh. Cuidadito, no grites. No. A ver si te enteres que no tienes que gritar. Shh. Silencio. Shh. Sí. No probamos otra vez. Ya es demasiado tarde. No. Son las 7 de la mañana. Buena hora. ¿Por qué se han debido olvidar de nosotros? Cada vez viene más tarde. ¿Cuándo vendrá el relevo? Ya ni la caja fuerte del banco es un lugar seguro. Es muy extraño que se hayan olvidado de la vela. Parecen vulgares aficionados. No tanto. Tres hombres vigilando toda la noche y ninguno les ha visto. Estoy rodeado de cretinos. Yo solo tengo un ayudante, pero usted tiene muchos. ¿Y qué clase de ayudante, señor Decoven? Un mes pasa pronto. Esperaremos a que los granjeros vuelvan a depositar el dinero. Y por la noche, tú y yo... No digas tonterías. ¿Por qué demonios se me ocurriría a mí llevarte conmigo? ¿Para que tú cierres las cajas fuertes que yo abro? ¿Fue un accidente de trabajo? Accidente de trabajo, ni qué cuernos. Ya puedes decir adiós a tu porcentaje. 30 días. Un suspiro. Bueno, ahora hay que comer. Y buscar un sitio donde dormir. A ver, ¿qué crees que nos darán por el reloj? No, el reloj no. Vendamos los caballos. No, los caballos no.
Oye, ¿qué piensas tú de la propuesta que nos hizo el viejo Ross? Casa y comida y 2000 de los grandes. Por más que a veces suelen hacer los depósitos cada 15 días, ¿sabes? Eso sería una suerte. Y nos largaríamos enseguida. Full de ases. ¿Tienes mucha suerte? No, qué va. Casualidad. ¿No se queda a cenar? No. Es usted un hombre extraño. Desde que ha llegado a este rancho, solo se preocupa de dos cosas, su caballo y sus armas. Gracias a eso sigo vivo. Voy. ¿Qué ha sido eso? No sé. Voy a ver. $2. Veo. Parejas. Escalera. ¿Escalera? ¿Qué porras? Toda la noche así. ¿Casualidad? ¿Qué casualidad? Son muchas casualidades. Son rachas, que ligo. Claro. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Prueba otra vez. Probaremos de más alto. Y ahora gira. ¡Gira! ¡Basta! ¡Otra vuelta! ¡Basta! ¡Otra! Venga. Y ahora, pide perdón. ¡Vamos! ¡Vete de aquí! Como ves, no solo me divierto con mi caballo y mi revólver. ¿Qué tal fue eso? Ya os contaré. Vamos. ¿Dónde está Betty? Arriba. Ven. Hola, Betty. ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué se han creído ustedes? ¡Déjenme! ¡Gamberos! ¡Sinvergüenzas! ¡Déjenme! ¿Otra vez a las andadas? No puedo presentarme así en casa. ¡Gamberos! Os demandaré al sheriff y exigiré justicia. He sido víctima de un allanamiento del tálamo nupcial. ¡Calla! Betty te devolverá el dinero. No quiero el dinero. Quiero a Betty. Para guardarte las espaldas, el jaguar. Y para juergas, te largas solo. ¿Ah? Estaba ocupado. 150. Trabajo extra. Toma. No.
El dinero ganado deshonestamente no me gusta. A mí no, si lo gastas en buena compañía. Son dos, ¿qué dices? ¿Cómo os gusta el whisky? Demasiado para ti solo. ¿En el salón o en privado? Pues... Decide tú, Jaguar. ¿Jaguar? Esto hay que festejarlo. Cuando se lo cuente a mis nietos no me creerán. No los despiertes. En privado y con whisky del bueno. Sí, vamos, en privado. ¡Uy, qué nervioso estoy! ¡Vamos! ¿Quién es? Betty, vengo con un forastero que trae un mensaje para ti. ¿Pero qué haces? Déjalo tranquilo. Nosotros tenemos otras cosas que hacer. Este joven viene con nosotros. Se curará en su casa. ¿Para una vez que había ligado doble de damas? Vamos. La llave. Por favor, no me ponga en ridículo ante mi padre. De acuerdo. Algún ranchero desesperado quiso llevarse las hipotecas y destruirlas, porque eso de la vela... Sea quien sea, el peligro es el mismo. Este mes los depósitos ascenderán a $74,000. Lo mejor será traernos el dinero a casa sin que nadie lo sepa. Y si asaltan el banco, se encontrarán con la caja vacía. Buena idea. Yo le acompañaré a traer el dinero. $74,000 es una cifra muy tentadora. Muy bien. Usted vendrá con el pretexto de comer conmigo y nadie se enterará. ¿De acuerdo? De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Le advierto que no he venido aquí en plan de guerra, señor de Coven. Dígame, ¿para qué entonces? Esta noche alguno de sus pistoleros hicieron una visita al rancho del viejo Ross, así que yo he venido a devolverle a usted esa visita. ¿Estaba mi hijo? No, no lo he visto. Pero quiero advertirle muy en serio que si al señor Ross o a su hija les pasara algo malo, también le pasaría a usted. No dispare, Jaguar. Yo por la espalda en un Jaguar. Sí, en persona. Y como ve usted, señor de Coven, para entrar en este rancho no necesitamos su permiso. Vamos. Espere. Dígame, ¿cuánto les paga el viejo Ross? 2,000. Muy bien. Yo les pago a ustedes el doble. Es una buena oferta, no cabe duda. Hecho. Pero inoportuna. Tú no sabes lo que acabas de perder. Sí, $4,000. No, $74,000. $74,000. ¡Sheriff! ¿Por qué no vas y hablas directamente con de Coven? ¿Fue él quien te hizo la propuesta? Sí, ya lo sé, pero la rechacé. Y ahora sospecharía de nosotros. No tenemos más remedio que encontrar un modo de caerle simpáticos. La banda de los hermanos Sampson. Sí, están operando en esta zona. Y han desvalijado ya varios bancos.
Haría usted bien en reforzar la guardia. No, ni el séptimo de caballería podría detenerles. Mi deber es advertirle para que tome sus precauciones. Ya, pero debo pensarlo. No es tan fácil encontrar una solución. Si no entra en razón, tendremos que cerrar la puerta. Naturalmente, mi padre y los demás granjeros se han vuelto locos. Vienen decididos a lo peor. ¡Hágales desistir! Aquí la única ley que haces cumplir es la que te impone de Coven. La compra de las hipotecas ha sido legal. Lo será. Pero el Banco de Dallas nos concedía prórrogas. Y usted no. No se saldrán con la suya. Y mucho menos por la fuerza. Les arruinaré y los enviaré a la cárcel. ¿Qué esperamos? Hagamos ahora lo que tendremos que hacer después. ¡Terminemos con él! ¡Ah! Al primero que se mueva le hago un agujero en el cuerpo. Guardad las armas. Vamos, ¿no me habéis oído? Shosena, ¿de qué parte está? La ley está con el señor de Coven. A mí me gusta respetar y hacer que los demás respeten la justicia, ¿está claro? Siempre es la primera impresión la que cuenta. Un ladrón de gallinas y un pistolero que se venden por 30 dinares. ¡Vamos! Le estoy muy agradecido, Shosena. En cambio, yo no. Mi amigo y yo nos quedamos sin trabajo. Mi propuesta fue de $4,000, ¿verdad? Muy bien. Ahora veo que vale usted 6,000. ¿De acuerdo? De acuerdo, no faltaba más. De acuerdo. Un adelanto. Sí, claro, y el 20% para ti. Sí, de los 74,000. Uy, uy, uy. He sabido que te marchas, ¿no es así? Sí, ya le he devuelto el dinero a tu padre. Nunca creí que te vendieras. Pero es evidente que estaba equivocada. En lo que a mí se refiere, todo el mundo se equivoca, tarde o temprano. Menos mal. Convivirán aquí con nosotros unos cuantos días, hasta que haya pasado el peligro de la banda de los Sanson que amenazan con atracar el banco. Es orden del patrón. ¡Llega, señor de Coven! ¡Vamos! ¿Vamos a dormir con ellos? Con ellos no. Cada uno tiene su cama. Tú y yo dormiremos juntos. ¿Juntos? No te hagas demasiadas ilusiones. No, yo la llamaré. Refuerza la guardia del banco por el día, Charles y sus hombres. Por la noche se encargará Shosena y el jaguar. Así será, señor de Coven. Bien. Una de estas ventanas tiene que dar al despacho. Sírvenos una copa de ese licor francés. Y ahora ya pueden asaltar el banco esos bastardos de Samson. Sí, lo sé, lo sé. Tú no te vales de los puños. Tú dispares. Pero a veces es muy conveniente usar los puños y no hacer ruido. Tú nunca, ¿eh? ¿Paf? Pues te conviene saberlo. ¡Vamos, en guardia! No me irás a dar de verdad, ¿no? No, hombre, no. Lo que tú tienes que pensar es que yo soy tu enemigo. Mírame seriamente, con cara de asustarme. Con esa cara no puedes asustar a nadie. ¡En guardia! Pero deja de saltar como si fueras un mono. ¡Golpea aquí! ¡Sin miedo! ¡Ay! Buen golpe, jaguar. ¡Estupendo! Shosena,
¿Puede venir un momento? Sí. Ahora voy. Mira, Jaguar. Enciende la vela y toma el tiempo hasta que llegue hasta aquí la llama. ¿Comprendido? Sí. Sí, sí. No tardaré. ¿Quiere usted decirme...? Sin preguntas. Es una sorpresa. No sé qué... Este es mi dormitorio. Y el de mi marido, por supuesto. Y este es el de usted. ¿Qué le parece? Nada mal. Dígame, ¿a qué se debe este trato de favor? Así, si alguna noche padezco de insomnio, tengo a alguien cerca con quien hablar. ¿Y si su marido se despierta? No, no lo creo. Acostumbra a tomar un vaso de leche caliente antes de acostarse. No sabía que la leche caliente fuera un somnífero tan eficaz. Soy muy distraída. A veces pongo mis píldoras de dormir en su vaso confundiéndolo con el mío. Creo que no me equivoco si le digo que Compton habrá apreciado su distracción más de una vez. ¿Quién le ha dicho lo de Compton? Intuición. Estoy harta de todo esto. Quiero vivir en una ciudad y no aquí, aislada de todo el mundo. ¿Y temes que Compton acaso no sea el hombre indicado para sacarte de aquí, verdad? ¿Crees que lo soy yo? Una de estas noches hablaremos de eso. Esta noche. Espérame. Me alegro de tenerles aquí, así podremos hablar tranquilamente. Sí, pero tenemos que comer pronto. Se nos hace tarde. Celebramos dos acontecimientos. Que ayer me hayan sacado de un apuro con los granjeros y su primera guardia en el banco. Lamento que el primer trabajo que recae en ustedes sea el de enfrentarse a los hermanos Sanson y su banda. Sí, y yo me siento lo mismo que un condenado a muerte a quien le han concedido la última gracia. Sírvete, Jaguar, sírvete, que quizá esta sea tu última cena. Se me va a quitar el apetito. ¿Conoce a los Sanson? Sí. ¿Trabajaste con ellos? Sí, de vista, solo de vista. Son cinco bestias sanguinarias, hijos de la misma madre, pero de distintos padres, unos bestias. Creí que eran seis hermanos. Sí, es verdad, pero han matado al mayor, un tal Cornelio, el más feroz de todos. Menos mal. No me digas que le has matado sin conocerle. Fuiste tú, Jaguar, quien le mató. ¿Yo? ¿Sí? Déjame el reloj. Este reloj que le ha hecho famoso era nada menos que de Cornelio Sanson, el orgullo de la familia. Bueno, pues los hermanos Sanson han jurado no descansar hasta dar con mi amigo Jaguar y acabar con él. Ahora me parece que están rondando por aquí para matar dos pájaros de un solo tiro. Bebe, bebe. Vamos. Fui al banco a simular la guardia. Espérame. Bueno, trabajo hecho. Sí. Las hipotecas. Dame la dinamita. La vela. ¿Cuándo será la explosión? Dentro de 3 horas. Si es que tu reloj no falla. No, mi reloj no falla. Bueno, ya está.
escopeta ni a cañonazos. ¿Cómo lo sabes? Se ve, se ve. Mira. ¿Estás seguro de que el escondite es bueno? Segurísimo. Me he pasado una noche entera protegiéndome de una tormenta de agua y nieve. Ayúdame. Ráfagas de viento del sur, es bueno. Bueno, bueno, para ya de hablar. No te he pedido una información sobre el tiempo. Escucha. El dinero ya lo tenemos. ¿Por qué tantas complicaciones? Montemos los caballos y apurándolos, mañana cruzamos la frontera. No, la coartada es buena. ¿Y eso qué es, algo que se come? Que se bebe. Cuando explote la dinamita, nosotros estaremos de guardia en el banco. Y entonces dime, ¿quién podrá acusarnos? Si en cambio escapamos, no dudarán que nosotros somos los ladrones. Y nos darán caza. ¿Está claro? Bueno, la responsabilidad es tuya. ¿Lo has reconocido, Aaron? Es Chosena, el señorito solitario de las cajas fuertes. Quita tu zarpa, Baltasar. El asalto al banco de Chedron queda suspendido. ¿Por qué vamos a renunciar? Eso digo yo. Horacio, Dagoberto, ¿todavía no has entendido? Aquí está el dinero del banco, un regalo de Papá Noel. ¿Cómo quedasteis con los muchachos? Se reunirán con nosotros antes del amanecer. ¿Os acordáis de lo que decía mamita? No matéis mientras no os molesten y no se opongan a vuestros deseos. El dinero envilece a los hombres. Quitádselo. No permitáis que nadie viva más respetablemente que vosotros. Desde mañana, hermanitos, tendremos un mes de vacaciones. ¿Has oído? Y cuidado del que no se comporte como persona respetable. Muy bien dicho. Yo estoy de acuerdo. Y yo también. También los muchachos estarán contentos. ¿Tú crees? Vamos, ya es hora del relevo. El jaguar os espera en el banco. $74,000. Me han dejado en la ruina. Si realmente estabais en vuestros puestos, tú y tus hombres, ¿cómo es que no llegasteis a tiempo para detener a los ladrones? Pero, si no hemos tardado más que unos segundos, señor de Coven. ¿Crees que soy un imbécil? Tuvieron que esperar afuera hasta que explotara la dinamita, entrar de nuevo y meter los billetes en la maleta y huir tranquilamente. Oiga, ¿quién le ha dicho que metieron los billetes en la maleta? Aquí estaba y se la llevaron. ¿Y si en vez de...? Continúa. Antes pudieron vaciar la caja fuerte y después provocar la explosión valiéndose de un truco. ¿Pero cómo pudieron abrir la caja si yo llevo aquí la llave? ¿Qué parte me corresponde por ponerle somnífero en el vaso de leche? No me digas que fue intencionadamente. Yo creí que habrías confundido su vaso con el tuyo.
Soy distraída, pero no me gusta que otro se aproveche de ello. Una hermosa casa en Dallas, vestidos lujosos, y teatros y restaurantes, y todo un mundo nuevo. Si es así, no está mal. Me esperarás en Dallas, ¿de acuerdo? ¡Jaguar! 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 ¿Dónde se habrá metido? ¡Jaguar! ¡Despierta! ¡Levántate! ¡Vamos! Pero se me han robado el revólver. Ya no es necesario que expongas el pellejo. Han robado el dinero. ¿Quién? Levántate. Si esta es una broma, Compton, te advierto que no estoy en condiciones de apreciarla. ¿Dónde está la maleta? ¿Para qué? ¿Te vas de viaje? Ahora me toca a mí advertirte que no me gustan las bromas. ¿Dónde está la maleta? Debajo de la cama. Mira a ver, Jack. No te permito que me tomes por un imbécil. Vete al infierno. Vienes, me apuntas con el revólver a la cara y me preguntas dónde está la maleta. Y yo te lo digo, ¿estás satisfecho? Ahora lo menos que puedes hacer tú es decirme lo que buscas. $74,000. Ya se te quitarán las ganas de reír. ¡Levántate! Bueno, hombre, bueno. Pero no te excites. Un préstamo de $74,000 no es realmente ninguna broma. Hay que discutirlo, sí. Hay que discutirlo. De acuerdo, entremos en conversaciones. ¡Andando! Dime, ¿qué es lo que esperas haciéndote el duro? ¿Un milagro? Escucha, te hago una proposición. Dividamos la torta en partes iguales. Somos siete. Tocaremos de $10,500 por barba. ¿Es un estúpido? Si te lo dijera, la barba de mi amigo y la mía crecerían bajo tierra. ¿Qué? ¿Tú también vas a hacerte el duro? ¿Yo qué va? ¿Sabes lo que dicen en mi pueblo? No. Pues que es mejor un huevo hoy que una gallina mañana. ¿Y cómo es de grande el huevo? Es un huevo de $10,500. ¿Y cómo será la gallina? ¿Me estás tomando el pelo? No, ahora te lo explico. Ten cuidado, Jaguar. Si hablas, serán tus últimas palabras. No iréis a jugar sucio, ¿eh? No, palabra. Bueno. Aquí. Yendo hacia Dallas, hay un desfiladero. Sí, el paso de las cabras. No, el de los cabritos. Vale, esperar. Desde aquí hay que seguir. ¡Cuidado! Cuando el barco se hunde, las primeras en abandonarlo
son las ratas. No te molestes en ofenderme. Ya aguanté más de lo suficiente. Ahora no hay motivos. Por fin un hombre que cumple con su palabra. No sé a qué te refieres. Con él no será igual que con mi padre. Chosena sabe hacer muy bien su juego. Sí. Buena suerte, hijo. Confieso que te había juzgado mal. En el fondo eres un genio. ¿Cómo has podido en unos segundos pensar en el truco de los barriles y hacerles caer sobre la cabeza los sacos de cebada? A veces puedo parecerte estúpido. Seguro. Pero cuando hago funcionar mi cerebro... Oye, tú no lo creerás, pero la elementaria la he hecho 3 veces. ¡Bravo! Las cosas se hacen bien o no se hacen. Ricky. Joe. Estos son los hombres de la banda de los hermanos Samson. Ven. Nada. Los han robado. Lo dicho. Nada. Quizá todavía haya una esperanza. ¿Cuál? Conozco a los Samson. Y seguro que se han ido al pueblo a festejarlo. Sírvete tú también. No tengas ningún reparo en escoger lo mejor. ¡Vamos! ¿Yo? Además, no podrán imaginarse que quien escondió el botín haya venido a buscarlo, ¿no? ¡Vamos, date prisa, ligera! Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Date prisa! Es que está muy duro. ¡Suelta ya! Los hermanos Samson están en el pueblo. Ellos robaron el dinero. Este mensaje es de Chosena. Unos iremos a caballo y otros estarán en el pueblo como simples parroquianos. Vamos a tenderles una celada. Atención, ha llegado el momento de que te ganes el pan. Jaguar. Tranquilo. Cuando entro en acción soy el apocalipsis. Está descargada. ¿Y yo qué? ¿Me prestas unas balitas? Seguramente era el único cinturón vacío. Vamos, como para fiarse de ti. Es el colmo. ¿Y yo qué quiero? Gracias. ¿Le han hecho los agujeros, chicos, a este revólver? Alégrate, socio. Vienen a sacarnos las castañas del fuego. Esa es la maleta. ¿Tú? ¿Es a mí? Sí, deja esa maleta y échate a un lado. ¿Vosotros qué decís, hermanitos? ¡Que no! ¡Vamos en nombre de la...! Iba a decir la ley, pero no lo dijo. Entonces continúa. ¿Te diviertes? Mientras no tiren para este lado. Fíjate, Charles ya te está esperando en el infierno. ¿A mí? ¿Por qué? Yo no he hecho nada. Vámonos de aquí, está lloviendo mucho. Cuidado, hijo. Cúbrete. Cúbrete, hijo.
manía, la tienen tomada conmigo. Pero debe ser un bastardo de Decoven. ¿Qué le habré hecho yo a esta gente? Fíjate. Solo un rasguño. Eres un Decoven. ¿Sabes lo que significa este silencio? No. Que estamos absolutamente solos. Solos contra los hermanos Samson. Oye, ¿dónde puedo ir a mí? Precisamente ahora. Por ahí encontrarás algún sitio, Dardés. Sí. Tú, jaguar, te ahorcaré con tus propias tripas. Déjame a mí colgarle de la lengua. Ahora tenemos que separarnos, pero esta vez debes disparar, si no ya sabes lo que te espera. No me dejes solo. Ese truco está muy visto. No te creo.
Cretino, te has dejado matar como un imbécil. ¿Quién quieres tú ir? ¡Coge la maleta! Son dos contra uno. ¡Hagamos un trato! ¿Qué trato? La maleta por Jaguar. Déjame que le envíe colgando de sus tripas a visitar a su mamita. ¡Es inútil! ¡No la encontrará! ¡Nunca la conoció! Llegó la hora de visitar a mamita. Jaguar, la fiesta se terminó. Voy, socio. En acción. ¿Cuántos has liquidado? Medio sería demasiado para ti. No me gustan estos líos. Me han estropeado la chaqueta otra vez. ¿Dónde está ese envenenador de lejía, granel? Tendremos que servirnos nosotros. Anda, coge esa. De, bueno, 7.400 es lo que dijo Compton, ¿no? 14.800, bestia. Veníamos a ajustar cuentas a De Coven, pero vimos su cadáver y también el del sheriff. Sí, esto parece un cementerio. Quietos. Ahora voy a servirme un whisky. Parece que el barman está de vacaciones. Desarmarles. Y vuelta a empezar. Dígame, ¿algo va mal, señor Ross? Han violado la ley y han sembrado la muerte en este pueblo. ¿Y se han vendido a De Coven? Por la suma de 30 dinares. No estamos jugando. Venimos a ahorcarles. Feliz como era con mi mula y mi carro. 44 de cuello. Ay, madre. Un momento. ¿A cuánto asciende la deuda de las hipotecas de ustedes? No podrá engañarnos. De nada le valdrá ganar tiempo. ¿Cuánto? $30.000. ¿En esta maleta? No. El dinero no. Hay suficiente dinero para pagar esa deuda y muchísimas más. Pero les advierto una cosa, y es que es dinero robado. Sí, lo sé. En este momento están luchando con sus conciencias de personas honradas. ¿Pero saben realmente lo que es una persona honrada? Un hombre que no cometería una mala acción por $10, ni por 1.000, ni por 2.000. Pero prueben a ofrecerle 10.000. Y si no bastan, 20.000. Y si no, 30.000.
50.000 o 74.000, que son todos los que están en esta maleta. Todos al alcance de sus manos. ¿Qué les parece? ¿Y ahora? ¿Qué es lo que estáis esperando? ¿Te has vuelto loco? Yo no. Ellos son los que se han vuelto locos. Nunca debes dudar de la providencia. Sí, sí, pero se lleva mi porcentaje. El 20% de una cuerda al cuello siempre es una cuerda al cuello. Sí. ¿Dónde vamos? Por ahí. En América nos esperan centenares de cajas fuertes. Oye, la verdad, yo no soy el jaguar. Lo sabía desde un principio. No llegas a ser ni un gato. Si nunca usé un arma, ni pegué un puñetazo. No te sirvo de nada. Ya, tú no. Pero sí este reloj. Este será mi verdadero socio.